Bueno, buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Mi nombre es Guadalupe Reyes, yo trabajo para la oficina de Office of Business Diversity and Compliance con la ciudad de Memphis. Yo soy una coordinadora de servicios de negocios. Mi rol en la ciudad de Memphis es ayudar a la comunidad hispana y a la no hispana, ayudar a establecer negocios, ayudarlos en consejería, traer talleres para informarles sobre lo que está pasando en la comunidad y ayudarlos a crecer su negocio, así como empezar su negocio. Y hoy tenemos un taller que de hecho es la sección 2 de la que tuvimos hace 15 días, que es educación financiera, que tenemos el honor de tener al señor Douglas Ponce, que es el representante de la ventanilla de finanzas del Consulado de México. Le doy las gracias de antemano por darnos tiempo. Sé que tiene un calendario muy, muy ocupado y le agradezco de antemano por haberse dado este tiempo para informar a las personas que están aquí y compartir su conocimiento. Gracias, Guadalupe. Es un placer volver con ustedes. Justamente acabamos de tener una presentación sobre finanzas para las personas que viven en la ciudad, en Oklahoma y sus alrededores. Nosotros como Ventanilla de Asesoría Financiera, que nos digamos que es un programa que está dentro de las instalaciones del Consulado de México acá en Little Rock. Y lo administramos una organización aliada. Nuestro nombre es el Zócalo Immigrant Resource Center, que es un centro de recursos para inmigrantes de todo el mundo. Estamos con sede en Little Rock. Y uno de nuestros programas que tenemos como organización es la educación financiera. Y a través de la educación financiera, lo que buscamos es empoderar a las personas para que puedan hacer uso de herramientas financieras en la toma de decisiones y que al final de del uso de estas herramientas nos permita ahorrar dinero. La semana pasada les comentaba de que si pueden buscar el sitio oficial de CONDUCEF, que es la Comisión Nacional de Usuarios para Servicios Financieros en México, ellos tienen un programa de educación financiera en español, donde tienen actividades para adolescentes, para niños y para adultos. Es más, hay un diplomado de educación financiera. Para muchas personas, este es un tema nuevo, probablemente por el nombre, pero es un tema muy antiguo que lo escuchábamos desde nuestras abuelas. Mi abuela me enseñó de que había que ahorrar dinero y eso yo lo aprendí desde niño. Y mi abuela decía, cuando te ganes un peso, guarda 25 centavos. Y eso hazlo de manera habitual, de manera constante, y eso te va a permitir tener dinero cuando lo necesites y además te va a permitir tener dinero para cuando ya seas más grande. Consejos sabios de la abuela, ella no había estudiado educación financiera, pero lo había aprendido con la experiencia. Aquí en Estados Unidos, a los pequeños se les enseña educación financiera, se les compra, no sé cómo les dirán en México o en otros países. Yo lo conocí como nombre como de alcancía, los famosos piggy bank. Entonces era como un juguetito donde tú podías comenzar a ahorrar tus monedas y esas monedas las podías luego llevar a una cuenta de banco y así comenzar el hábito del ahorro. Entonces vamos a hablar ahora del plan de ahorros. El ahorrar es un buen hábito, igual que el gastar dinero puede ser un hábito, no voy a decir que es bueno o malo, pero muchas personas dicen yo no puedo ahorrar dinero. Y le voy a dar un primer consejo antes de iniciar. No ahorra el que gana más. Ahorra la persona que quiere ahorrar. Segundo consejo. Ustedes van a escuchar esto o van a ver este video y un porcentaje muy pequeño va a comenzar un plan de ahorro por una razón muy sencilla. Las personas podemos estar escuchando este tema por mucho tiempo, pero pocos pasan a la práctica, o sea, a la acción.
Algunas personas que vienen a las consultas o financieras o en los talleres me hacen la siguiente pregunta. ¿Cuándo debo de comenzar a ahorrar? Usted debe de comenzar a ahorrar desde que es un niño para agarrar el hábito. No hay una edad para comenzar el ahorro. Claro, cuando llegas a la edad productiva, donde ya tienes un empleo, ya tienes un ingreso constante o frecuente, es el momento de hacer mejor ahorro. También les doy un tercer consejo. Si usted es de las personas que gasta más de lo que está ganando, nunca va a tener dinero para el ahorro. Así es que hace 2 semanas hablaba de cómo hacer un presupuesto. Y yo les decía que lo primero que hay que hacer como una herramienta de nuestro plan financiero es hacer un presupuesto semanal, cada 15 días o al mes. Y ese presupuesto nos va a determinar cuánto queremos gastar de nuestro ingreso y eso nos va a ayudar a decidir cuánto dinero tenemos extra que nos va a permitir hacer un ahorro. ¿Por qué debemos de ahorrar? Y aquí viene el primer paso que yo les doy. Cuando quiera hacer un plan de ahorro y nunca ha hecho ahorros y esta es su primera vez, mi primer consejo es haga un fondo de emergencia. Hoy que vino la crisis, la pandemia, a muchas familias las encontró desprotegidas porque no tenían dinero para cubrir esta emergencia. Si usted no tiene dinero para una emergencia, cuando viene la emergencia, va a ser muy difícil para usted y su familia, porque la emergencia puede durar un día o puede durar semanas. Y he tenido experiencia de familias que el que proveía o la persona que trabajaba en la casa tuvo un accidente de trabajo y ha pasado años sin proveer para esta familia. Así que mi primer consejo es, el objetivo del ahorro es con un fin, con un propósito. Así es que en la primera pantalla que estamos viendo, el primer paso que les quiero recomendar, así como para ser muy práctico, comience a ahorrar para la emergencia. Y la pregunta que me hacen, mire, ¿y cuánto debo de tener para una emergencia? Eso depende de cada uno y de cada familia y cuál es su tipo de gastos. Recomendamos que la persona debe tener al menos para 3 meses de una emergencia. Yo recomiendo 6 meses, porque miren lo que ha pasado, llevamos 4 meses, todavía hay personas que no han estabilizado su trabajo, y los que no tenían suficientes ahorros ya la están viendo muy difícil para pagar la renta, los recibos de agua, luz, gas o transporte. El fondo de emergencia, es importante llamarlo así, emergencia, porque no es para hacer la fiesta que he soñado, porque la fiesta no es una emergencia. El fondo no se va a utilizar para hacer el viaje que siempre quise hacer. No, ese es un plan diferente. El fondo de emergencia es para cubrir eventos que no estamos esperando, inesperados, como la pandemia, como la pérdida de un trabajo o una emergencia médica. Así es que, por favor, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro fondo de emergencia. ¿Cuánto debe ser el fondo de emergencia? Y repito, depende del tamaño de su familia, depende de los gastos que usted haga. Pero le voy a dar un ejemplo muy práctico. Si usted para sobrevivir cada mes, o sea, pagar su alquiler, su recibo de agua, luz y gas, su comida, transporte, seguros, usted necesita $1,500 como mínimo, quiere decir que usted, si quiere estar protegido por 3 meses en una emergencia, debe tener un equivalente a $4,500 en su cuenta. Si lo quiere llevar a 6 meses, ahí multiplíquelo por 6, pero le digo, la emergencia depende de cada familia. Mucha gente no lo ve así la vida, realmente quieren ir dinero ganado, dinero gastado. Siempre es bueno tener un fondo para la emergencia. Si quiere pasar a la lámina 2, por favor. En la lámina 2, les doy un segundo paso. El fondo de emergencia, y esto hay que tener cuidado, yo no digo que el dinero hay que tenerlo guardado debajo del colchón. Eso no es recomendable en educación financiera.
El dinero hay que ponerlo a protección, ponerlo en una cuenta de banco. Yo les recomiendo a las personas que son nuevas en este tema de tener sus ahorros, que no le tengan temor al sistema financiero, a una caja de crédito o a un banco, que vayan y abran una cuenta de banco y pongan ese dinerito en su cuenta de banco. Y les doy un consejo, ni le cuenten a los amigos que tienen ese dinero guardado, porque si no se lo van a querer prestar. Y ese es su fondo de emergencia. A veces es importante ese dinero tenerlo resguardado, porque si usted lo mantiene con usted, probablemente se lo pueda gastar, lo pueda perder, o fácilmente alguien le va a contar la emergencia de él, que no es su emergencia, y usted va a terminar utilizando ese fondo de emergencia para otra necesidad. Es importante no retirar ese dinero, hay que tenerlo ahí como un fondo de emergencia. Cuando decide qué cuenta de banco, lo vamos a hablar en otra ocasión, pero hay diferentes tipos de cuenta de banco, pueden ser cuentas de cheque o cuentas de ahorros o depósitos a plazo, los famosos CDs. Usted decide dónde tenerlo. El fondo de emergencia no lo puede tener en un CD de 6 meses, porque si se presenta la emergencia, no lo va a poder retirar. No va a poder hacer un préstamo utilizando eso como garantía, pero si lo tiene en su cuenta de ahorro, usted lo va a poder sacar en el momento de la emergencia. Es importante que defina cuánto quiere ahorrar ya en esa cuenta. Y también en el fondo que piense, diga, bueno, yo quiero ahorrar mi plan de ahorros para otras cosas, aparte de la emergencia, puede ser $10,000. Yo he tenido esa experiencia donde le pregunto a la gente, ¿usted cuánto quiere ahorrar? Me dice, mi plan es ahorrar $10,000 para este propósito. Tiene definido para qué lo quiere. Pero ¿cuánto tiempo piensa tener los $10,000? Dicen, lo quiero hacer en un año. Y le digo, pero si lo quiere hacer un año, va a tener que ahorrar más de $800 por mes. O sea, $200 de cada cheque que le den cada semana. Entonces no es realista, porque dice, no puedo ahorrar $200 más. Entonces tampoco puede ahorrar $10,000 en un año. Entonces seamos realistas, cuáles son nuestros objetivos de ahorro. Y hay estrategias, quiero comentarles que hay algunas estrategias para el ahorro. Si usted no tiene el hábito del ahorro, comience ahorrando cantidades muy pequeñas al inicio. Pero lo importante es que sea constante. Le doy un ejemplo. Si usted es de las personas que nunca ha ahorrado, ¿por qué no se reta usted mismo a decir, voy a ahorrar $20 de cada cheque a partir de esta semana? $20, $20. Si lo hace así en un año, que el año tiene 52 semanas, usted va a tener un poquito más de $1,000, $1,100, $1,040 en el año. Ya tiene su primera base de ahorro. ¿Qué otro reto puede ser? Que usted diga, bueno, voy a hacerme una estrategia. Voy a comenzar con $10 esta semana. En la semana 2 la voy a subir a 15. En la semana 3 la voy a subir a 20. Y en la semana 4 a 25. Y usted puede hacer ese proceso. Hay diferentes estrategias. Usted puede usar una cantidad fija semanal o irla incrementando para que vaya aprendiendo a hacer el ahorro. Quiero decirles que muchas barreras que nos ponemos para el ahorrar es lo siguiente. No me alcanza el dinero, no sé cómo empezar, tengo más gastos de los que estoy ingresando. Siempre vamos a tener una lista importante de excusas. Por eso yo digo, es importante que ustedes definan y se motiven para qué quieren ahorrar. Y ahí el tercer paso. Ahorre para las metas de largo plazo. Es importante mantenernos motivados con este tema del ahorro. Empiece a ahorrar un porcentaje si quiere, vaya subiendo ese porcentaje. Cuando ya esté acostumbrado a ahorrar sin pesarlo mucho, cree como metas más fuertes, ¿no? Piense qué es lo que usted quiere hacer en 10 años. Piense qué quiere comprar en 10 años. Piense qué quiere que estudien sus hijos. ¿Cómo va a pagar esa educación de sus hijos? Mucha gente está motivada por comprar su casa, pero no tiene para dar la cuota inicial o el famoso down payment. Piense en esa casa. Muchas personas
no estamos ahorrando para nuestra vejez. Empieza a hacer inversiones o planes de ahorro para esa jubilación que usted quiere. O hay personas que dicen, yo quiero ahorrar porque me quiero librar de un trabajo que tengo. Yo ya no tolero a mi jefe, no tolero a mis compañeros de trabajo. Ese trabajo me está matando. Pero si usted quiere ser libre de ese trabajo y tener su propia empresa o tener su propio dinero trabajando para usted, tiene que comenzar por el ahorro. Así que usted debe de motivarse qué es lo que quiere hacer. Y la lámina 4, que es la siguiente, Guadalupe, hablo de el ahorro y la libertad financiera. El ahorro le da libertad y poder a uno para obtener esas metas. Hay personas que vinieron a este país y a esta fecha no tienen ahorro, sino deudas. Las deudas te esclavizan. El ahorro te da libertad. Ahora, hay deudas buenas y hay deudas que no son tan buenas, deudas tóxicas. Hay personas que han tomado deuda y pasan mucho tiempo pagando esa deuda. Por lo tanto, y tal vez disfrutaron ese dinero por un fin de semana, en un viaje, en una fiesta, y luego tienen que pasar por 2, 3 años pagando una deuda. No ahorre solamente por ahorrar, sino para alcanzar esos sueños que quiere. Yo no quiero darle la impresión a usted de que uno debe de ser como la persona más tacaña del planeta. Lo que sucede es que usted debe de convertir el ahorro como parte de sus costumbres y sus hábitos, todos los días, poco a poco. Si usted no hace eso y constantemente solo gasta, 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 va a haber un tiempo en que su energía ya no va a ser la misma, que ya no va a poder trabajar overtime, que ya no va a poder trabajar fines de semana, y va a decir, ¿dónde está todo mi trabajo? Yo le hago una pregunta muchas veces a la gente que viene a mi consulta y les digo, ¿cuántos años tienes de vivir en este país? Y le digo, ¿cuánto has ganado cada año? Hay personas que me dicen, he ganado 30,000 por año. Y le digo, llevas 10 años viviendo, has ganado 300,000 hasta la fecha. ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Cuánto está en tu cuenta de banco? ¿Cuánto de esos 300,000 están invertidos? ¿Cuánto lo has vuelto activos que te producen dinero? Entonces mucha gente se entristece porque dice, he trabajado 10 años, no tengo el ahorro, ya estoy más viejo, lo único que tengo es más peso, tengo más colesterol, más azúcar y no tengo dinero en la cuenta. Así es que esta presentación es corta, es más motivacional. Si usted necesita consejería de cómo iniciar su cuenta de banco, ahí en Memphis hay instituciones bancarias con personas que hablan español, contáctelos. Hay estrategias, muchas estrategias desde los bancos para captar ahorro. Hay estrategia para enseñar al niño al ahorro. Hay estrategia para enseñar al adolescente al ahorro. Lo importante es que usted diga a partir de hoy, yo quiero comenzar a ahorrar dinero y dinero con un objetivo, porque tener el ahorro en una cuenta de banco, una cantidad importante no es el objetivo. El objetivo es tener dinero para luego invertirlo, para llevarlo a bienes, a activos que te produzcan dividendos o ganancias o más ingresos. Pero también es importante, y aprovechando este tema de la pandemia y del COVID, es que ahorremos para la emergencia, que no nos vuelva a tomar desprevenida la emergencia sin contar con el capital adecuado para enfrentar mis gastos de familia, mis gastos empresariales o cualquier gasto que yo tenga en este momento. Si quieres, retira ya la pantalla, Guadalupe. Voy a terminar con esto así de, ya la presentación era eso. Así es que yo los motivo a que nos contacten. Pueden hablar con Guadalupe, ella los puede remitir a mí o me llaman directamente si quieren una asesoría de este tipo. Recuerden, a veces por las razones que sean, nadie nos educó en este tema del ahorro, pero nunca es tarde para comenzar a ahorrar. Ahora, si ya tiene 85 años, no crea que va a ahorrar para su vejez. Si empieza a ahorrar para la vejez a los 20 años. Si usted ya pasaron 10 años viviendo en este país, 8 años, y cree que no tiene los ahorros suficientes para
un retiro digno o para regresar a su país de origen, bueno, hágase una meta, hágase un plan de ahorro de aquí en los próximos 5 años. ¿Cuánto dinero quiere tener? ¿Cuál es su meta de ahorro? Es importante que tengamos cuidado. Hay herramientas, si quieren aplicaciones, en los teléfonos pueden encontrar aplicaciones que ayudan a llevar el control del ahorro y para motivarnos. Les quiero hablar un poco de los gastos hormigas. Muchas veces no ahorramos por nuestra manera de gastar. Hay personas, porque a mí lo he visto, que tienen unos hábitos de consumo que no les permite el ahorro. Son personas que cada vez que van a la tienda creen que van a un parque de diversiones, se llevan a toda la familia y se gastan más de lo que tenían presupuestado. Hay personas que por alguna razón se compraron el vehículo de sus sueños, pero se dieron cuenta que la mitad de su cheque va a parar al concesionario de vehículos y no hay dinero para el ahorro. Otros que les gusta mucho la fiesta y terminan el día lunes volviendo a comenzar desde cero. Así es que el llamado de atención para la comunidad es que pensemos en lo que venimos a este país, queremos salir adelante, pero sin un plan financiero, específicamente un plan de ahorros, va a ser muy difícil enfrentarnos al futuro. Tenemos que pensar si tenemos hijos pequeños y queremos que vayan a la universidad y tener un buen dinero para su colegio, bueno, comencemos a ahorrar ahora. Si queremos tener una vejez digna y disfrutar de nuestra vejez, comencemos a ahorrar ahora para la vejez. Hay muchos programas que te ayudan a hacer un ahorro sistemático, organizado. Pueden preguntar a su asesor financiero o en su banco qué estrategias tienen ellos para ayudarles. Yo les voy a dar unos consejos muy sencillos. Cuando vaya a la tienda, no vaya con todas las tarjetas de crédito. Si quiere gastarse $100, vaya solo con los $100 que se piensa gastar. Y así no va a gastar más de los $100. Cuando vaya a la tienda y quiera comprar un artículo que cuesta un poco de dinero, por ejemplo, una lavadora, una secadora, una cocina, y ya tiene una en su casa, pero quiere una nueva, piense cuántas horas va a trabajar para esa lavadora. Piensa cuántas horas va a trabajar para pagar ese bien. Haga la diferencia entre lo que es un bien y lo que es una necesidad y un deseo, perdón. Muchas veces compramos por deseo y no por necesidad. Compre aquellas cosas que realmente necesita y no solo por deseo. Ahora, si usted tiene un buen ingreso, usted está obteniendo un ingreso alto y puede ahorrar y darse la vida que merece, hágalo. Pero hay personas que yo sé que se gastan su cheque entero en cosas que no son beneficiosas para el ahorro. Así es que mi consejo final es este. No esté esperando, empiece mañana, no sé, tome ya los $20 que tenía por ahí para otra cosa y empiézalos a poner en la cuenta del ahorro. Y si no tiene un fondo de emergencia, es lo primero que quiero que empiece a hacer, crear su fondo de emergencia. Cuando ya tenga una cantidad, vaya a abrir el banco, póngalo ahí y vaya aumentando hasta tener el fondo que necesita para la emergencia. Guadalupe, no sé si hay personas conectadas que quieran hacer alguna pregunta sobre este tema. Sí, buenas tardes a todos los que están conectados. Voy a empezar a abrir los micrófonos a todos para si alguien tiene alguna pregunta, por favor, haga la pregunta. Bueno, si no hubiesen preguntas ahorita, porque todavía están en shock con lo que les dije, que ya llevan 10 años y no tienen ahorros, pueden llamar a Guadalupe o decirle: Guadalupe, yo quisiera que alguien me ayudara a hacer un plan de ahorros más organizado, más sistemático. Existen formas, existen aplicaciones y también existen hojas donde usted puede crear su propio plan de ahorro. Es bien sencillo. Se lo voy a definir así. Si usted piensa ahorrar $20,000 para comprarse su casa o construir su casa en México,
usted defina, ya definió la cantidad que quiere ahorrar, ahora piense en cuánto tiempo. Divida esos 20 mil en años, digamos 5 años. Quiere decir que usted cada año debería estar ahorrando un promedio de $4,000. Si esos 4,000 lo divide entre meses, quiere decir que usted debería estar ahorrando $366 por cada mes. Y eso lo divide entre las semanas, quiere decir que usted debe estar ahorrando por lo menos $90 de cada cheque. Y así va a llegar a tener la cantidad que quiere. Hay personas que quieren comenzar a ahorrar. Una señora me dijo, yo quiero ahorrar $7,000, pero quiero empezar de 1,000 en 1,000. O sea, no se puede. Muchas veces tu trabajo no te da para ahorrar en esa forma, o no vas a lograr cumplir la meta porque vas a ahorrar primer mes, el segundo mes ya no, porque no tenías. Entonces comienza paso a paso, váyase retando, busque una estrategia. Lo importante es que ahorre. Miren, si pueden ir al internet y buscar estrategias para ahorrar o consejos para ahorrar, van a encontrar muchos ejemplos. Y los ejemplos son bien bonitos. Por ejemplo, a veces te dicen, tú puedes ahorrar, por ejemplo, en el recibo del agua. Puedes ahorrar en el vehículo. Puedes ahorrar en la comida. Puedes ahorrar en la diversión. Y te dan ejemplos, cómo puedes ahorrar en cada cosa. Puedes ahorrar para la Navidad. Yo doy un curso antes de la Navidad que le digo cómo podemos ahorrar en esta Navidad. Porque mucha gente trabaja todo el año para gastarse dinero en la Navidad. ¿Cómo puedes ahorrar cuando pagas tu recibo de agua, luz y gas? ¿Cómo puedes ahorrar? Y entonces hay estrategias para ahorrar centavos por todos lados. Yo les puedo comentar cantidades infinitas de experiencias. Hay personas que compran su seguro de auto y les gusta pagar mes a mes. Pero cuando usted paga mes a mes, la compañía de seguro le dice, ok, cada vez que hagas un pago, te vamos a cobrar un fee, una tarifa. Puede ser $5 o $8. Por $6, por 6 meses que pagas la póliza, son $48 que puedan estar en tu cuenta de banco para tu fondo de emergencia. Si eso lo llevas a un año, son $96, solo en esa parte del pago de la póliza del carro. Mucha gente todavía paga su energía, el gas y el agua en una tienda. Tú lo puedes pagar a través de tu cuenta de banco, por internet o por tu teléfono, y te ahorras ese fee. No tienes que ir a hacer cola, no tienes que gastar gasolina. No tienes que pagar ese $1.50 por cada recibo. Y entonces, si empiezas a sumar $1 por aquí, $1 por allá, todos esos gastos hormiga, al final se convierten en una cantidad importante de dinero. No pienses lo que ahorras ahora, ese dólar, si lo ahorras todos los días, en 10 años se vuelven $3,650. Piensa en el futuro, si lo empiezas a ahorrar, $1 diario, en un año tienes 365, en 10 años, si lo hubieras hecho hace 10 años, ese dólar diario tuvieras en este momento 3,650. Y podrás decir, yo les hago el reto, ¿puede ahorrar usted $1 al día? Todo el mundo le da risa. Pero cuando le pregunto cuánto tiene ahorrado en los 10 años anteriores, nadie tiene. Así es que rétese, algunos de ustedes pueden ser empresarios, puede ser que este tema no les haya interesado mucho. Pero hay personas que a mí me consta que están teniendo problemas serios para el ahorro, ¿verdad? Aún en las empresas, yo soy ingeniero industrial de profesión, a veces si no tenemos cuidado hay desperdicios en los lugares de trabajo, nuestras personas trabajan más tiempo del que deberían de estar trabajando por eficiencia, también podemos hacer ahorros ahí, ahorros en el trabajo, ahorros en los desperdicios, ahorros en la energía. Entonces, en cualquier ámbito de la vida, el tema del ahorro aplica, ¿verdad? A Guadalupe no hubo ninguna persona preguntando, no se sienten cómodos. Yo les digo, ahí está mi información para que puedan consultar. Esto es parte de un programa de educación financiera y vamos a vernos en agosto para otro tema. Vamos a hablar de créditos y deudas. Pero yo quiero que este consejito del ahorro les haya quedado por ahí picando y digan, ok, sí, yo quiero empezar a ahorrar. No, una señora amiga de mi madre se la encontró en Los Ángeles, en el centro, y le dice, estoy preocupada. ¿Por qué? Le dice mi madre. Yo creo que debo empezar a ahorrar para mi vejez.
Y le dice a mi madre, pero tú tienes 85 años. O sea, ya estás en la vejez. Entonces, no piense que va a empezar a ahorrar para la vejez a los 85 años. Le voy a dar una idea. Si usted tiene 30 años, quítele 20, le queda 10. Quiere decir que a los 20 años, a los 30 años, usted debería estar ahorrando un 10% de sus ingresos, en promedio. Si esto lo llevo a dinero, si gano un cheque de 500, guarde 50 cada semana. Y esto le va a permitir tener un retiro digno o un retiro adecuado. Guadalupe, ha sido un placer estar con ustedes. Si no hubieran preguntas y si hay preguntas, me las manda después. Espero que este tema le haya quedado a las personas ahí como importando algo, ¿no? Una cosita más. En la burbuja, en el chat de burbuja, puse los links para las personas que quieren acceder a los links y ahí también tienen la información del señor Douglas, su correo electrónico, su número de teléfono, igual con mi correo electrónico, mi número de teléfono, para si tienen alguna pregunta y tienen pena, no quieren hacer la pregunta por el momento, nos pueden mandar un correo electrónico o nos pueden hablar y hacer sus preguntas. Como el señor Ponce dijo, para el mes de agosto tendremos otra clase, que es el 18 de agosto, si no me equivoco. No tengo la fecha, pero sí es en agosto. Creo que sí, si no nos equivocamos, le estaremos mandando un email, dejándoles saber sobre la clase, mandando los links para que no se pierdan. Recuerden que cada mes tenemos talleres en español. El mes de agosto tendremos la sección 3 con el señor Douglas. Y aparte tendremos otro taller en español. Les aconsejaría a todos que por favor vayan a seguir la página de nuestra oficina en Facebook. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, ya tenemos YouTube, donde todas las talleres están subiendo. So, si usted se perdió un taller o se perdió el taller de la sección 1, quiero verlo, puede ir a YouTube y ver la sección 1 y ver de qué se trató. So, todos los videos están subiendo a YouTube para que no se pierda ninguna sección, ningún taller. Ahí pueden acceder todos los talleres que ya hemos hecho en el pasado para que se puedan mantener informados como el resto de las personas. Y de antemano, don señor Douglas, se lo agradezco de todo corazón por darse tiempo para informar a las personas. Se lo agradezco infinitamente. Muchas, muchas gracias. No, es nuestro trabajo y yo espero de que nuestra comunidad salga adelante, que cuando salieron de sus países de origen, igual que yo, traigamos sueños y que esos sueños se cumplan, pero hagámoslo de una manera ordenada, sistemática. Si usted es joven o si tiene hijos adolescentes, yo le recomiendo que se siente y le explique a él maneras de ahorrar, ¿verdad? Porque muchos hábitos se trasladan a los hijos o a los nietos. Muchas personas no guardan un centavo porque sus padres ni sus abuelos les enseñaron el ahorro. Yo comencé hablando de que yo lo aprendí de mi abuela. Ella era una señora muy organizada en su vida. Y ella, hasta el día que murió, creo que nunca prestó un centavo a nadie y todo el tiempo tuvo sus ahorros. Pero era un tema de bastante disciplina. Se quiere mucha disciplina. A veces la tentación en los anuncios comerciales, cuando vas a la tienda, tus amigos, todo el mundo te dice gasta, gasta, compra, 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 pero nadie te dice aquí está el cheque, gástatelo, te lo mereces. Yo sé que todos nos merecemos comprar cosas, nos merecemos una fiesta, nos merecemos algo, pero también nos merecemos tener un ahorro para la emergencia, un ahorro para los sueños, un ahorro para el estudio y un ahorro para la vejez. Así que espero que las personas que se conectaron esta tarde pasen el mensaje, que vean el video otros. Y ya saben, ahí está nuestra información, contáctenos. Así que estamos a la orden. Gracias por invitarnos y nos vemos en agosto. Muchas gracias a todos por darse el tiempo y que pasen una bonita tarde. Muchas gracias, que tengan un buen día. Nos vemos hasta agosto.